La conmemoración del Día Internacional de, de la, la niña, niña, sobre todo nosotros como centro educativo que apostamos a que de manera equitativa tanto los niños como las niñas tengan opción a desarrollarse en aspectos de ciencia, de tecnología. Tenemos un equipo de tecnología eh, de niñas que trabajan en temas de matemáticas y de eh, áreas de tecnología extraordinario. El tema de las matemáticas, sin duda, democratizar los accesos para las niñas, sobre todo no, cuando. Siempre los, siempre los varones estamos en baja tipo. y que al siempre contrario hay que empujar a, 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 lo, a los varones siempre más eh, pero sobre todo evidenciar esto cuando las estadísticas la data nos sigue diciendo que el 15% de las niñas o sea es inferior el 15 al 15 comparado con los dos tercios de los países que evidencian o empujan más estos estas áreas del conocimiento para los niños a nivel mundial y además de eso todavía en esta en esta en esta época estamos hablando de que una de cada cinco niñas entre 15 y 19 años de todo el mundo no recibe educación, ni empleo, ni capacitación. Cuando la comparamos con uno de cada diez niños, todavía estamos en un 0.5 de accesos cuando nos comparamos con niñas de 15 y 19 años con los niños de cualquier parte del mundo. O sea, que es importante seguir evidenciando estas problemáticas. Tú sabes que, que cuando tú dices que apostamos por una situación equitativa, yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. No, no estoy de acuerdo porque por definición, si tú estás en una posición de vulnerabilidad, de riesgo, de, eh, de discriminación, de inferioridad, como tú le quieras llamar, eh, entonces para yo igualarte, tengo que darte más que lo que sí, le doy al otro, sí, sí. entiende correcto, por o eso sea, hablo de equidad, no de igualdad, porque equidad es darle a, a, a no, cada no, pero quien equidad lo, es, poner, es equitativo. A ofrecer a cada quien, pero para, no, no puedo okay, ofrecerte ya. lo mismo. Eso a eso no, me claro. refiero, ¿entiendes? O sea, vamos a ponerlo de otra manera. Si yo tengo eh, y eso es algo, digamos que sería una política revisionista que tendríamos que hacer, honestamente a todo lo largo y lo ancho y mira, en este caso, vamos a invitarlo a ver si nos acepta la invitación, por ejemplo Luis Miguel de Camps, que venga por aquí para hablar del tema laboral porque eso sería inclusive algo que hay que verlo desde ese punto de vista, por ejemplo la, el código laboral, la única distinción que tiene entre hombre y mujer es el tema de la, la licencia de maternidad, uh -huh. que le da a las mujeres eh, tres meses tres meses y medio hoy en día ya de licencia de maternidad frente a, al parto y al, al hombre en esa relación le da dos días creo que son de licencia para atender el parto de su, de su, de su hijo eh, fuera de ese hecho no hay ninguna variable adicional a favor de la mujer entonces míralo desde el punto de vista del empleador si yo lo veo desde el punto de vista del empleador lo que aparenta ser una protección a la mujer es un sesgo antiempleo. Porque si yo tengo dos personas que yo quiero emplear que tienen las mismas habilidades, digamos que los dos son contadores públicos, o que los dos son, eh, los dos son, qué sé yo, eh, cualquier, cualquier carrera, no importa la que sea, eh, programadores de sistema Y uno es hombre y el otro es mujer. Y la mujer es joven, está en, en etapa de gestación. Yo digo, mira, probablemente esta señora eh, se me va a ausentar a mí mínimo en los próximos cinco años. Yo puedo hacer el cálculo porque también tú tienes en tu, en tu empresa, tú dices cuánto te dura en promedio un empleado en la empresa. Ah, mire, en ese departamento el tiempo promedio que dura un empleado es cinco años. Ah, ok. En los cinco años esa muchacha tiene 25 años de edad, no tiene hijos y se casó el año pasado. ¿Qué tú mm. crees que viene de camino? <laughs> Más o menos. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú dices, mira, esa joven programadora frente a este joven programador, yo voy a emplear al joven, no voy a emplear a la, la, la mujer. Entonces esa política que aparenta ser de beneficio para proteger a la mujer, en realidad lo que le está es quitando posibilidad de empleo a la mujer. Porque el empleador dice, vieja, pero es que yo voy a tener que sacrificar, en, en cinco años yo tengo que sacrificar 28 a 30 semanas de empleo de esa mujer frente al trabajo empleo al hombre no empleo a la mujer tú entiendes no, no, pero sí, si tú como empleador me dice a mí no si tú empleas una mujer tú el impuesto sobre la renta te lo ahorra de esa mujer por los próximos cinco años entonces yo digo ah no espérate entonces si ya yo no tengo que pagar el impuesto sobre la renta de esa mujer incluso es más positivo para ella porque entonces ella, el hombre que va a ganar 100 mil pesos paga 18 mil pesos de impuestos. Y la mujer que va a ganar 100 mil pesos se lleva para su casa 100 mil pesos. O se lleva para su casa 91 mil. Porque hay, eh, digamos que tú lo divides en 50-50. Hay 50% para la mujer y 50% para la empresa. Entonces ya tú como empresa tú dices, bueno, yo me voy a ahorrar un dinero. Yo prefiero emplear mujeres. ¿Tú entiendes el tema? No, no, sin duda. O sea, si nosotros vamos a igualarlos. Para igualarlo, tenemos que, tenemos que atender cuáles son las variables que lo hacen hoy en día desigual. ¿Y por qué un empleador, cuando va a emplear esas dos personas, al hombre le ofrece 100 mil pesos y a la mujer le ofrece 70 mil o 75 mil? Muy por sencillo. Esas mismas variables. Porque esa señora me va, a, se me va a ausentar en el mejor de los escenarios, si nomás me tiene dos niñitos. Pero pues, si por mano el carajo ella es media religiosa y le encanta ese tema y le da para allá sin, sin, sin miramiento, de pronto me tiene 5 en cinco años. Potencialmente lo puede hacer. ¿Tú entiendes? Entonces yo tengo, ¿cuántos días de ausente de ausencia tengo yo? No, no te puedo pagar 100 mil, a ti te pago 75. Entonces lo que aparenta ser una legislación a favor de la mujer, para proteger a la mujer, para proteger a la familia, lo que hace que desemplea a familia. Y más aún, donde el 60% de las familias son un, un, la uniparentales, claro. donde solamente está la mujer en, en la casa, atendiendo a los niños. Entonces esa mujer tiene que sacrificar muchísimo más. La anécdota de mi mamá que mi mamá siempre me ha dicho a mí, no, a mí, yo, yo di a luz por cesárea y a los 15 días yo estaba en el trabajo otra vez trabajando, a pesar de que yo tenía, en aquel momento yo no creo que eran tres meses que le daban, pero le daban como dos meses de licencia, porque mi mamá dijo, yo no puedo perder el empleo, porque mi empleo, de ahí que vive mi familia, entonces yo no podía sacrificarlo y tenía un león ahí que me estaba atendiendo, que estaba loco por si llama Entonces, ella con dos semanas de, 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 de parto se fue a trabajar. Entonces lo que aparenta ser una legislación a favor de la mujer muchas veces va en detrimento. Y así podemos analizar otras, ¿entiendes? Que hacen que las empresas digan, no, yo prefiero tener un hombre allí trabajando y no una mujer. El mismo tema del cuidado de los niños. La seguridad social, ¿cómo le devuelve a la empresa cuando una mujer se ausenta porque tiene que atender a los niños? Porque de, no me digas nada que cuando se enferma un niño en la casa, tú tienes dos adultos, vamos a suponer que el milagro, 40% de la familia es la que sí tienen mamá y papá en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Entre ese 40% mamá y papá en la casa se enfermó el niño. ¿Quién es el que se va a ausentar al trabajo? La mamá. ¿Más o menos? La mamá. ¿La mamá? ¿Es la que se va a ausentar del trabajo? O ¿Es la que, que sí? El papá va a seguir trabajando. Entonces, la seguridad social, ¿qué le dice al empleador? ¿Cómo protege al empleador? ¿Cómo beneficia al empleador frente a esa ausencia de esa empleada femenina? Nada. No hay ningún beneficio. Entonces, cuando yo tengo que tomar la decisión de a quién empleo, hombre o mujer, ¿a quién empleo? No, definitivamente la respuesta es muy obvia y, y claro, tenemos muchísimas oportunidades de mejora, no hay, sin duda, eh, y seguir empujando. Eh, todas estas cosas desde la educación desde las oportunidades la democratización de los accesos muchísimas cosas que definitivamente vemos incluso asociadas al tema eh, laboral y sanitario eh, tenemos que seguirlo trabajando para que el día de mañana pues sea eh, simplemente una fecha de, de victoria, si se quiere llamar de alguna manera, el hecho de que sigamos conmemorando la necesidad ¿no? de evidenciar las debilidades para nuestras yo, niñas, yo jóvenes lo, y adolescentes. Yo lo que, al final, lo que quiero dejar en, el, en el, para la inquietud de todos los que nos escuchan y nos ven, es que en República Dominicana siempre se ha tenido una visión de que se está protegiendo el empleo y de que se está protegiendo al trabajador de que se está protegiendo al consumidor porque yo no, no pague, porque no pague sobre ese bien, al revés todas esas políticas han sido extremadamente distorsionadoras y no te, no te generan realmente lo que supuestamente tú estás vendiendo porque cuando tú tienes un andamiaje de política como el que nosotros tenemos en nuestro país donde al final del día el empleo formal no se genera es evidente que usted no está protegiendo el empleo. Porque si tú quieres proteger el empleo es muy sencillo, ¿quiénes son los que crean empleo? Las empresas. Entonces usted tiene que ir a generar empresa. Porque cuando usted genera empresa, usted genera empleo. ¿Por qué Elon Musk se está mudando de California para Texas? Para Austin, Texas, porque en Austin, Texas tiene menos impuestos. No hay más no hay más secreto. En, en Austin, Texas tiene más impuestos, tiene menos impuestos y tiene una universidad, la Universidad de Austin, que le está diciendo, eh, mira, todo lo que tú me mandes para acá, yo te lo voy a educar y te lo voy a educar a un precio preferencial. Mientras que del otro lado, en Silicon Valley, si lo manda para Stanford, ya tú sabes lo que tiene que pagar. Entiende? Entonces es muy sencillo. Usted quiere defender el empleo, defienda a las empresas que generan empleo. ¿Usted quiere defender a la mujer? Defienda a las empresas que emplean mujeres. ¿Usted quiere defender la igualdad? Defienda las escuelas, los colegios y las universidades que educan a las mujeres. Para que tú mañana puedas real y efectivamente celebrar el Día de la Niña. No como el día de que caramba, tenemos niñas que están siendo eh, maltratadas. O, como lo que pasó la semana pasada, lamentablemente, ¿verdad? Que no lo voy a repetir, sino que todo lo contrario, nosotros podamos celebrar las niñas que están, te, están generando patentes y montando empresas que son las grandes empresas que están representando a la República Dominicana dentro y fuera del país. Claro, y ya hemos visto sin que esto se, con, se convierta en una consigna feminista, hemos visto la, la, la digamos que cómo con éxito muchos países han librado eh, la situación sanitaria lideradas por mujeres, liderados por mujeres. Hemos visto cómo la mujer más poderosa del mundo, es, Angela, Merkel, Angela Merkel fue la que es. sostuvo a Europa en medio de la crisis así del 2007-2008 es. y la, esta, esta crisis del COVID. Y lo hemos visto Ahora se ha demasiado. ido y, y Europa talla tu sala. Así, entonces lo hemos visto en Europa. Europa, lo hemos visto en asia o sea que es importante seguir trabajando esto y vemos ya como eh, niñas en taiwán como, en, Corea, como en Malala, con un libro en la mano se convierten en el temblor de mucha gente así que oh, vamos a seguir eh, como que se llama la, la, la sueca eh, si sí, eh, la que trabaja la que, con, la que, que está ambiente, luchando Dios con el Dios tema medio. del cambio climático así mm. mismo se me se me fue el nombre igual pero greta. bueno greta así mismo es